Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este entorno colaborativo de patrimonio cultural. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través del Instituto Municipal de Cultura, quien en colaboración también con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, Sonora, y la Fundación en Tijuana Arte AC de Tijuana, Baja California, en convenio con Transit Project, CEPS Project Social, Plataforma C, IDT Innovación, Tecnología y Desarrollo, hacen posible este entorno colaborativo de patrimonio cultural. Yo soy Pablo Fernández, soy coordinador académico de este proyecto Bajo Radar, programa Bajo Radar, si le queremos llamar así. Y bueno, sin más, quisiera darles la bienvenida y presentarles directamente a quien estará coordinando este entorno colaborativo, que es nuestro amigo Amílcar Vargas. Él es de Veracruz, él es doctor en Cultura y Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Él estudió Contabilidad y Arqueología en México y bueno, desde 2012 se trasladó aquí a Barcelona y estudió dos maestrías, una en gestión y patrimonio y museología y en gestión cultural también. Es especialista en gestión del patrimonio mundial y ha trabajado en instituciones de renombre como la UNESCO en París, el INE en México. Desde 2018 está encargado de la implementación en la Casa Batlló de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y también su experiencia, tiene mucha experiencia internacional también, que incluye estancias académicas en Canadá, Alemania y México. Ha presentado diversas conferencias en 13 países diferentes y tiene varias publicaciones académicas y de divulgación. Es también miembro de las asociaciones profesionales internacionales como el Comité Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMS, el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, el Congreso Mundial de Arqueología, la UAC, la Asociación Internacional de Profesionales del Patrimonio Mundial, la Asociación Europea de Arqueólogos y el Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio. Sin más, el escenario es suyo, doctor Amílcar Vargas. Adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que me escuchen bien. Si es así, literalmente, como dicen los youtubers, deditos arriba, porque quiere decir que la comunicación, el primer paso de la comunicación, que es escucharnos, se está cumpliendo. En esta situación actual, pues todos nos hemos tenido que acostumbrar a esta nueva modalidad de trabajo online. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción y sobre todo, para mí es un honor poder estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Yo creo que ya somos todos, o si no somos todos, por lo menos somos todos los que llegamos a tiempo. Así que me permito comenzar por agradecerles haberse inscrito a este entorno colaborativo, que si bien una de las cosas más importantes que me ha gustado de este entorno colaborativo, en general de todos los entornos colaborativos, es este bajo radar. Muchas veces no tenemos constancia de qué está pasando a nuestro alrededor porque no tenemos esos radares encendidos, y estar o por debajo del radar o por arriba del radar nos hace invisibles. Y una de las cosas que ahora es tan importante, y creo que siempre lo ha sido, es la visibilidad de los buenos proyectos, la visibilidad de los retos que tenemos que afrontar, hablar transparente y francamente de cuáles son estas problemáticas que tenemos en común y a la vez poder saber en este mismo sistema de radar y monitoreo qué instituciones, qué personas y qué experiencias nos pueden ayudar y en las cuales podemos ayudar. O sea, es una relación recíproca. Bien, he preparado simplemente dos diapositivas para explicar un poco el sistema, o más que el sistema,
cómo vamos en qué consiste, cuáles son las partes de este entorno colaborativo, en el cual, pues, evidentemente está la. Que me vi un poco con esto de mi computadora. Y bueno, igual, quizás la pantalla completa no podrá ser tan completa. Pero bueno, son las cosas del directo. Un momento, que si esto va bien, tendríamos que verlo. Bien, ok. Bueno, vamos a ver si logramos que se vea. Comparto. Aquí. Ya, ahora sí. Bueno, esta es muy brevemente la bienvenida a esta diapositiva de este entorno colaborativo, el número 5. Nuestra finalidad el día de hoy, en los próximos 120 minutos, es compartir cuáles son nuestros saberes, intercambiar cuáles son nuestras experiencias y también llevarnos algunas herramientas para poder implementar en nuestros respectivos proyectos. Con el título Hackear la memoria, este entorno colaborativo número 7, buscan una nueva definición de patrimonio cultural, una forma de trabajo comunitario. Y la generación de nuevos patrimonios, el patrimonio, pues, es una construcción social, es una construcción colectiva y participativa, y que se construyen entre todos y se modifican a través que se incorporan. Esos patrimonios cambian de nombre, transmutan, se adaptan a los nuevos contextos. Hemos visto cómo estos patrimonios el año pasado fueron confinados, la mayoría de ellos, grandes festividades masivas en el espacio público se tuvieron que hacer a través de pantallas, como la que nos estamos viendo ahora. Y alteraron nuestra vida cotidiana, y estos patrimonios, pues, no dejan de ser también una forma de reinventar aquello que nos hace significativa la experiencia patrimonial. Soy el facilitador, tengo el honor de ser el facilitador de este entorno, el cual tendrá este programa o este horario. Vamos a comenzar primero presentando el entorno, lo cual ya estamos haciendo, y las dinámicas de participación, que a mí será cuando yo termine de hacer uso de la palabra, prácticamente no haré más este tipo de monólogos. Después haremos la ronda de presentación de los participantes, las presentaciones de tres proyectos de ustedes, y también generar este diálogo entre unos y otros durante los 60 minutos para llegar después a las conclusiones y una despedida. Bien. Bueno, creo que eso ya lo teníamos todos muy, muy, muy claro. Y voy a hacer un poco de spoiler, porque si veis aquí a la izquierda, tengo unas diapositivas más que no se ven del todo. Aquí a la izquierda, que dicen enlaces de interés. Son enlaces con herramientas a páginas web que tienen becas, financiación, referentes de estudios de posgrado, de algunos indicadores culturales y otro tipo de enlaces de interés del ámbito de la cultura. Estos no los vamos a ver ahora mismo, pero que sepáis que es como el as bajo la manga, y por eso digo que ha sido un poco el auto-spoiler, porque es al final de la reunión cuando podré compartirlos por correo electrónico para que ustedes, con el tiempo que dispongan, ir navegando en estos enlaces, que afortunadamente también, hay que decirlo, con las redes actuales de Internet, nos permiten estar más conectados que nunca. Una de las cosas que yo le digo a las nuevas generaciones, en las cuales, por supuesto, que los incluyo a todos ustedes, aunque no sean millennials de nacimiento, entre comillas, estamos en un entorno colaborativo, multimedia, multidispositivos, multiplataformas. Tenemos dos ventajas que nuestras generaciones anteriores no tuvieron. Primero, es la interconectividad, más conectados que nunca, y también, relativamente antes de la pandemia, pero seguramente muy pronto, la facilidad de desplazarnos, la posibilidad de movernos de un lugar a otro con mayor facilidad. Y a través ahora de las redes que nos conectan a través de Internet, pues este desplazamiento incluso ya no tiene que ser físico para poder participar, como lo estamos haciendo hoy en este momento. Bien, dicho esto, bueno, ya pasaríamos a la siguiente
parte de este entorno, que sería una primera ronda de partes de presentaciones entre todos ustedes para que nos conozcamos mutuamente. Así que quien quiera comenzar, les doy la palabra a partir de ahora. Así que quien guste, adelante. Creo que tendremos que editar esos segundos de silencio incómodo. Así que ni modo, tendré que ser como el maestro malo que apunta a los que están en la primera línea del en la primera fila de asientos. Qué lástima en verdad que todavía no haya esta forma de vernos en círculo, porque entonces yo podría hacerlo de una manera distinta. Me gustaría comenzar por Hilda, por ejemplo, que nos puedas compartir quién eres, qué te trae por aquí, de dónde eres, evidentemente. Bueno, yo soy Hilda Valencia, vivo en Hermosillo, Sonora. Pertenezco a una compañía de teatro que se llama Andamios Teatro, que tenemos un espacio cultural en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Centro Histórico, y hacemos varios proyectos culturales, entre ellos uno que se llama Arte en tu Barrio, Las Lunas de Urano, que tiene que ver en un festival sobre Shakespeare, y uno para los niños que se llama Bookilandia. Y nuestro espacio lo compartimos, o sea, está abierto a todas las manifestaciones artísticas, además a la formación y talleres. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Tengo aquí en la misma fila a Lombardo Aguilar Pedrero. Te escuchamos. Hola, buenos días. Un gusto saludarles a todos. Bueno, ya dijeron mi nombre, Lombardo Aguilar Pedrero. Soy de Villahermosa, Tabasco, México. Me desempeño en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco. Y bueno, nuestro foro de acción se denomina Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Estamos especializados en producción, más bien proyección cinematográfica. Ese es nuestro quehacer cotidiano dentro de esta entidad pública. Un gusto saludarles. Perfecto, Lombardo, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Rebeca, si nos puedes compartir, por favor, presentarte con todos nosotros. No te escuchamos. Si puedes encender tu micro. Ahí está, ahora sí. Ok, sí. Pues mucho gusto, Pablo, me da harto gusto verte. Muchas gracias por la invitación. Amilcar también, muchas gracias. Bueno, yo soy también de Villahermosa, Tabasco, acá vivo. Trabajé, ya no soy de los milenios, trabajé casi 30 años en Cultura del Estado, ¿no? En la Dirección de Patrimonio Cultural, como investigador, de todo hice en Patrimonio del Estado. Luego estuve dirigiendo Patrimonio Cultural también durante 12 años con 9 museos a cargo. Y pues bueno, con una pasión por la protección del patrimonio, por la divulgación, me dediqué mucho a tratar de renovar los museos, a acercarlos de manera distinta a los públicos, en esta cuestión que he aprendido tanto del maestro Manuel Gándara, que tiene que ver con interpretación temática, ¿no? Porque los museos de repente ya para el público resultaban muy aburridos. Entonces, pues prácticamente, aunque no estudié museografía ni museología, me dediqué a hacer muchas exposiciones, participé también en muchas exposiciones internacionales que me fueron dando como tablas y me fueron permitiendo perder el miedo a acercar al público de una manera distinta a los objetos, ¿no? Porque pues siempre detrás de una vitrina son como que solo mírame, lee lo que dice, y ya vete, ¿no? Pero con el tiempo fuimos aprendiendo cómo involucrar al público con los objetos de una manera distinta, que lo viera de una manera distinta, crear conexiones con los objetos. Ya no estoy en Cultura del Estado, actualmente estoy en el INAH, Tabasco, en un proyecto que se llama Protección Técnica y Legal. Cambié totalmente, volví de alguna manera a la arqueología más de campo,
pero esta pasión que tengo y he ofrecido en algún momento a Cultura del Estado, volver a hacer exposiciones, o sea, desde fuera apoyarlos a hacer exposiciones que acerquen a los públicos. Y ahora, pues con este problema de la pandemia, tenemos que buscar una manera de que los públicos, que en realidad han sido pocos, ¿no? Hemos batallado mucho en los museos de Tabasco para que el público llegue. Y ahora, con esta pandemia, pues creo que los públicos que ya habíamos tratado de acercar a los museos, que vean los museos de manera distinta, pues empiezan a ir. Hay que trabajar mucho ahora detrás de las computadoras, ¿no? Y acercar al público. Hay que buscar la manera, ¿no? Trabajar en el Estado es una de mis pasiones, ¿no? Recorrer, caminar. La arqueología me permite acercarme al trabajo etnográfico desde los museos. Hay museos de arqueología, hay museos de historia natural, de historia, de etnografía, y todos se conectan. En el Estado de Tabasco todos siempre buscamos crear un puente entre uno y el otro, ¿no? Y entre el público, para que de alguna manera los museos sirvieran como un puente para llegar a las comunidades y ver todo lo que tenemos de la riqueza todavía en nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero, por un lado, aprender, espero poder aportar también, y pues es un gusto, de verdad, te agradezco mucho, Pablo, la oportunidad, porque pues la pasión no es algo que se dé y se pierda, ¿no? La pasión por crear, por acercar a los públicos, por hacer que el público vea, más bien por que el público vea el valor del patrimonio cultural, el que sea, ¿no? Yo creo que son de las cosas que hacen que uno mantenga esta pasión por mantenerse activo, ¿no? Entonces, pues en lo que pueda ayudar, pero también prometo que voy a aprender de cada uno. Así que muchísimas gracias, Pablo, otra vez. Me da mucho gusto verte después de creo que 6 años. Y pues gracias y gusto en conocerlos también a todos. Muy bien, Rebeca, muchísimas gracias. Y pasamos ahora la palabra a Cecilia Ochoa, si nos escucha. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. Encantado de escucharte. Si nos activas tu micro, encantado. Me disculpo, aquí estoy. Sí, no tenía activado el micro. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Ochoa. Yo vivo en la frontera entre Tijuana, México y San Diego, California. Soy gestor cultural desde hace 32 años aproximadamente. Yo estoy en este entorno colaborativo y en esta práctica tan fabulosa gracias a mi amiga Diana Reyes, directora de Cultura del Instituto de Cultura de Sonora. Y estoy muy contenta hoy de compartir este espacio colaborativo. Mi práctica es, desde los últimos 16 años, estoy dirigiendo un festival cultural multidisciplinario en la ciudad de Tijuana, llamado En Tijuana Arte. Y bueno, estudié gestión cultural con la Universidad de Guadalajara y también tengo una certificación en gestión cultural con la Universidad de San Diego, becada obviamente. Este tema es un tema que me apasiona. Yo vengo aquí más a aprender que a aportar, sinceramente. El contexto en el que vivo, la ciudad en la que vivo, el estado, no es un buen guardián, no es un buen resguardo. La verdad, no ha sido un buen resguardo para lo que es el patrimonio cultural, al menos no el tangible. Tenemos bastante intangible, pero no para el intangible. Han sucedido cosas bien penosas, pero bueno, siempre se aprende de los colegas y de todo corazón y con mucho entusiasmo estoy aquí para compartir esto con ustedes.
Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Alberto. Si nos permites escucharte, adelante. ¿Alberto Contreras yo u otro Alberto? Alberto Contreras, por favor. Ah, bueno. Yo no veo ningún otro Alberto porque... Bueno, me faltan mi pantalla, pero sé que eres tú. Mande. Yo soy Alberto Contreras. Yo estudié diseño gráfico y multimedia. Realmente a mí me encantaría continuar estudiando respecto al arte, porque es lo que a mí me gusta. Y respecto a lo que es el arte, he tenido que investigar independientemente. Actualmente trabajo en un proyecto llamado Ether, y a lo mejor es un poco ambicioso, pero tengo varios fines con ese proyecto, que es contribuir a la cultura y el arte dentro de Nogales, Sonora, que es la frontera donde yo vivo. Me encantaría a mí poder, yo creo que lo más grande que puede hacer alguien en la vida es dejar un patrimonio cultural para nuevas generaciones. Y siempre he pensado que un patrimonio cultural, un patrimonio artístico, ayuda de bastantes formas a un lugar, contribuye a su desarrollo, y siempre he pensado que el arte es parte de la evolución intelectual del ser humano. ¿Qué más les puedo decir? Trabajo con bastantes jóvenes. Mi proyecto está abierto a todas las edades, pero se han enlistado más jóvenes que personas grandes. Y pues eso. También vengo aquí a aprender lo más posible. Si puedo aportar con lo que sea, con mucho gusto lo haré. Y eso es todo por ahora. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Blanca. Adelante, Blanca. Escuchamos. Gracias. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Blanca Maricela. Yo soy directora del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes en Nogales, Sonora. Una ciudad fronteriza. El tema, por supuesto, como todos los que se están abordando a través de los distintos entornos, es pues igual de apasionante, igual de importante, sobre todo en una ciudad fronteriza con una multiculturalidad y con una diversidad cultural que se tienen que afianzar estos proyectos relacionados con patrimonio cultural, precisamente por todas las problemáticas, ¿no?, que se generan a través de la población. O sea, sabemos que en una ciudad fronteriza, bueno, la población viene de distintos lugares, ¿no? Y bueno, eso enriquece mucho más, pero al mismo tiempo hay que dar a conocer lo que tenemos a la población que va llegando. Estoy contenta de estar con ustedes, de escucharlos, de participar en sus conocimientos. Muchas gracias. Blanca, muchísimas gracias a ti. Y a ver, hay una persona que tiene su nombre, que no creo que se llame iPhone, por lo tanto me atrevo a preguntarte pues tu nombre y presentarte, bueno, a todos nosotras y nosotros. Sí, bueno, ¿me escuchan? Buenos días, mi nombre es Rosalía Pablo Juárez. Soy agrónomo de profesión, estudié la carrera de ingeniero agrónomo, radico aquí en la ciudad de Nogales. Como decía la directora Maricela, pues Nogales es una ciudad fronteriza donde venimos a caer personas de todos los estados. Yo soy originaria del estado de Oaxaca, hablo la lengua triqui y pues trabajo en conjunto con un colectivo de mujeres que son de diferentes partes del país.
que se dedican a hacer telares en cintura, hacer artesanías, y pues por mi mismo origen, pues siempre me ha interesado todo esto del arte. Y estoy muy feliz de compartir este día con ustedes y espero aprender mucho de todos. Excelente, pues muchas gracias. Creo que ya no nos falta nadie. Yo tenía una lista de otras. ¿Perdón? No te escucho, Pablo. Diana, falta Diana. Diana, discúlpame, debí comenzar por ella. Diana, no hay problema. Te escuchamos, por favor. Se va y viene mucho mi internet. Espero si puedan escucharme bien. Yo soy Diana Reyes, soy gestor cultural ya desde hace unos 25 años. Me dedico a la danza, a coordinar artes escénicas, festivales, trabajo en comunidad, pero tengo también todo ese tiempo en la administración pública, en el Estado, pero actualmente estoy en este periodo de 3 años con el Ayuntamiento de Hermosillo. Somos el Instituto Municipal de Cultura y Arte, quienes impulsamos junto con Transit y todos los estados y ciudades que participan esta iniciativa de Bajo Radar. Y bueno, hoy vengo de invitada, no vengo con un proyecto, pero me encantará escucharlos a todos. Muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias a ti y disculpa una vez más por haberte dejado hasta el final. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente momentum después de la presentación de los participantes. Aunque ya Pablo ha hecho una presentación mía, también creo que me permitiré compartir mi experiencia, que tiene, afortunadamente, quizás vean muchos puntos en común con vuestras experiencias. Primero, soy una persona que ha cambiado se ha tenido que reinventar. Acabo este año pasado de cumplir 40 años y como lo decía Pablo al principio, acabando un doctorado después de comenzarlo carrera al doctorado hace 8 años. Pero cuando digo que me he tenido que reinventar, es porque yo comencé estudiando contabilidad. Yo soy contador público con 5 años de ejercicio, egresado de la Universidad Veracruzana, y que justo a partir de tener una experiencia cultural en el patrimonio mundial, cuando conocí el pueblo de mi abuela hace más de 20 años, 21 para ser exactos, me enamoré realmente de ese patrimonio porque lo disfruté, porque lo toqué, porque lo caminé, porque me enamoró él a mí, no yo a él, para nada. Y conocer esa pequeña ciudad donde nació mi abuela me hizo hacer consciente que era un patrimonio mundial y cambió mi vida para siempre. Y a partir de entonces, no solamente tuve una situación familiar compleja, yo soy huérfano de padre desde los 14 años, mi madre viuda con un hijo que quiere ser arqueólogo en lugar de contador, dice, ¿qué causaste de tu vida? Lo típico, ¿no? Quien quiera ser arqueólogo, y quizás Rebeca lo haya escuchado muchas veces como arqueóloga, te lo van a decir muchas personas. Pero bueno, más allá de esa situación personal que me llevó a realmente autocomprometerme con lo que me gustaba, que era el patrimonio cultural, y era conocer cómo el patrimonio era significativo para las personas y cómo estas personas vivían con este patrimonio, a pesar de que quizás desde las instituciones no en todas partes, y no digo solamente en México, sino en el mundo, no en todas partes hay el mismo nivel de apreciación de los valores que ese patrimonio tiene. Y vemos cosas que no nos gustaría ver y desaparecen edificios o casas o un tipo de paisaje, tanto urbano como rural, que se transforma. Y a partir de esta reinvención como arqueólogo, que después se dedica más a la gestión del patrimonio cultural y concretamente del patrimonio arqueológico y patrimonio mundial, pues acabo trabajando en una casa que es del siglo XIX, principios del siglo XX, con una arquitectura modernista que es patrimonio mundial, muy lejos de cualquier cucharilla o excavación arqueológica, totalmente, pero siempre siguiendo esa vocación del patrimonio mundial. Entonces, creo que en todas y todos ustedes he sentido esa pasión por lo que hacemos, ese gusto por hacerlo a pesar de las condiciones en las que la tenemos que hacer. Y aquí, bueno, esa ha sido mi experiencia hasta ahora. También trabajé para el INAH, también como lo dijo Pablo, también trabajé para la UNESCO un tiempo en el 2015 y me permitió conocer pues mucha gente, muchos modelos de gestión, muchos proyectos, muchas ideas de gente talentosa como ustedes,
y que también gracias al apoyo de la gente que ahora trabaja, bueno, siempre ha trabajado en Transit Projects, realmente encontré una oportunidad de abrirme a otros mundos que me ha llevado, por ejemplo, al día de hoy a estar con ustedes por primera vez en toda mi vida. Y a pesar de que cada uno ha tenido unos caminos muy, muy distintos, o relativamente distintos, hemos convergido, hemos tenido como convergencia el momento presente. Entonces, si pudiéramos sumar todas nuestras experiencias aquí, o sea, nos pasaríamos muchísimo tiempo. Pero lo importante de estar juntos el día de hoy es conocernos, saber qué es lo que hacemos y saber qué es lo que podemos colaborar en el futuro. Eso me lleva, después de hacer este segundo monólogo de la mañana, y llevar a la presentación de tres proyectos de los participantes. Y viendo la lista y escuchándolos a ustedes, hay una, identifico, y me dirán ustedes si estoy en lo correcto o no. Tenemos el proyecto de Rosalía, que es Tejiendo Sueños y Esperanza, el proyecto de Alberto, que es el proyecto Éter, y ya está. No tengo quizás aquí, sí, el festival en Tijuana Arte. Y hay otro proyecto aquí en la sala que lo diga ahora, porque algo que me gustará con esos tres proyectos que tenemos hoy presentes, Tejiendo Sueños, Éter y en Tijuana Arte, es comenzar a que nos compartan unas preguntas muy breves para iniciar este mutuo conocimiento de los proyectos y de cómo hemos enfrentado las diferentes circunstancias. Yo tengo unas preguntas dinamizadoras para este conversatorio, y la primera por la que me gustaría comenzar es: ¿cuál es el valor que tu proyecto aporta en el presente y te gustaría que mantuviera de cara al futuro? Repito, ¿cuál es el valor que tu proyecto aporta en el presente y consideras valioso de cara al futuro? Me gustaría entonces poder dar la palabra, por ejemplo, a Rosalía, si nos pudiera compartir cuál es ese valor. Voy a poner aquí, voy a compartir aquí la pregunta en el chat. ¿Cuál es el valor de tu proyecto aporta en el presente y de cara al futuro? Rosalía, ¿qué nos puedes decir al respecto de tu proyecto en cuanto a esta pregunta? Bueno, para mí es algo muy importante, ya que representa la historia de nuestros antepasados y de nosotros mismos, de la resistencia que hemos tenido de estar aquí con eso mismo, porque para mí es hablar de historia, es hablar de mis abuelos, de mis bisabuelos, de todos ellos, y hasta llegar al momento de que aún se preserva. Y claro que es muy importante, ya que si en un futuro se sigue enseñando a las nuevas generaciones, pues nuestras historias, nuestras tradiciones y costumbres, pues nunca morirán. Es el valor que tiene para mí. Yo voy tomando nota para después hacer en las conclusiones. La misma pregunta para Alberto. Alberto, con tu proyecto, ¿cuál es el valor que tu proyecto aporta en el presente y de cara al futuro para el proyecto Éter? Muy bien. Resumirlo a un valor se me hace... No, puedes no hablar tanto de varios valores, no solamente, bueno, por ejemplo, Rosalía, sino Rosalía ha hablado del valor histórico que tiene, de las historias que van detrás de esta materialidad de los tejidos. Pero Alberto, tú puedes hablar de los valores que consideras que este proyecto que tú desarrollas contribuye y te gustaría que se preservara. Yo creo que una de las cosas más bonitas que aporta Éter es rescatar a las personas y darles la oportunidad tanto de conocer arte como de practicar. Hay muchas personas que son grandes y han perdido esta esperanza o esta fe en el arte, pero hay personas jóvenes que me han encantado, a mí me han impactado, han tocado mi vida porque luchan. Y Éter les ha dado esa oportunidad de practicar su arte, exponerla al entorno de Nogales, Sonora, y resaltar así
lo que es Nogales, nuestra realidad y las realidades personales de cada una de estas personas. Y a futuro, yo lo veo como un legado, porque si han tocado mi corazón o yo el de alguien más, esto va a continuar y esto va a levantar e inspirar a la ciudad de Nogales. Y si se puede, del mundo. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Hago la misma pregunta al proyecto de Cecilia, o al proyecto que encabeza Cecilia. Sabemos que esos proyectos no son unipersonales, hay todo un equipo detrás, pero hoy para el proyecto en Hispanarte es Cecilia quien nos compartirá cuál es el valor que tu proyecto aporta en el presente y de cara al futuro. Cecilia, te escuchamos. Sí, gracias. ¿Cuál es el valor? Fíjate que uno muy particular, desde la segunda edición del festival, que ya son 16, hemos fomentar precisamente tocar la cultura origen de muchos de los ciudadanos, de muchas de las personas que viven en la ciudad de Tijuana, que como bien lo dijo mi compañera Marisela, al ser frontera, somos ciudades que fueron construidas, somos ciudades de paso, fueron construidas a través de ser ciudad de paso. Y aquí, entre pues la cercanía tan pegadita aquí con Estados Unidos, justo lo que más peligra es la identidad, es el patrimonio, es la cultura origen de la persona que se queda, del migrante que no puede cruzar a Estados Unidos y que se termina quedando en Tijuana, que se queda en una especie de limbo, porque no están en su comunidad, no están en su tierra y tampoco están en su sueño, ¿no? En lo que ellos soñaron alcanzar antes de tomar la partida hacia allá. Entonces, bueno, nosotros tenemos este valor, ¿cómo te explico? Tenemos una actividad que es el estado invitado. Cada año invitamos a una ciudad o a un estado invitado de honor. Casualmente para precisamente, como que iba a entrar una llamada, perdón, pero casualmente en nuestra edición número 2, nuestro primer estado invitado fue Oaxaca, pensando en Rosalía, ¿no? Y a partir de ahí han pasado ya 12 estados invitados. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, es a partir de que viene el estado invitado aquí a participar con un gran pabellón en el festival, las personas que son nativas de ese estado vienen y tocan su cultura origen a partir de regresar a su gastronomía, regresan a su cultura a partir de obras de teatro, a partir de danza, a partir de su música. Y algo bien importante, bueno, el valor de los más importantes de esto de tener a un estado invitado de honor y pegar y traerlo acá a la frontera, al punto más lejano de la República Mexicana, es justo las grandes comunidades que viven en Los Ángeles, en San Francisco, grandes comunidades de oaxaqueños, grandes comunidades de duranguenses, grandes comunidades de zacatecanos han venido, bajan a Tijuana, vienen al festival para tocar su cultura origen. Entonces es una parte de un reencuentro. El valor, te puedo decir entonces que es un tipo de reencuentro, ¿no? El venir en un espacio de cultura, reencontrarse con su cultura origen. Creo que, para no extenderme más, es uno de los puntos más importantes, de los valores más importantes. Y cómo lo veo en un futuro, preservar esta práctica. Preservar esta práctica. Creo que los 32, 33, perdón, no recuerdo si ellos son, Diana, ayúdame, son 32 o 33 estados de la República. No estaba tan mal. Que los 32 estados de la República toquen Tijuana, toquen este limbo de esta ciudad de paso, para que todos los que están aquí, el 90% de las personas que viven en Tijuana, no son nativas ni de Tijuana ni de Baja California,
son nativos de otros estados. Entonces, y tienen muchos años aquí, pasan décadas y décadas aquí, muchas veces intentando cruzar y cruzar y cruzar por su sueño americano, y muchas veces pues ya no regresando a su terruño, ¿no? A su tierra. Entonces, pues es preservar esa práctica para que se encuentren aquí, quienes viven aquí, y para que siga viniendo el sur de California o de cualquier otra parte de Estados Unidos a tocar aquí con su cultura. Cecilia, muchas gracias. Me parece bastante interesante las respuestas de los tres proyectos. Creo que una cosa fundamental, y esto es, creo que es común para todos, es poder articular, poder expresar cuáles son el valor o los valores que tienen nuestros proyectos. Yo hace en 2013 de Osterwalder, el del Canvas Business Model, lo voy a poner por aquí. Seguramente más de uno aquí lo debe conocer. Canvas Business Model de Alexander, igual lo escribo mal, ya me dirán, Alexander Osterwalder, más o menos así se escribe. Es un modelo en donde lo más importante es identificar cuál es el valor que genera nuestro proyecto. Y el valor es un intangible. Ay, se me fue la cámara. No. ¿Me ven? ¿O solo me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. Y ahora sí, ya. Ahora sí, ya. No sé qué le pasó a la cámara. Sí, se escucha. Sí. Bueno, se escucha bien. Es fundamental poder articular y saber cuáles son los valores o el valor que tiene nuestro proyecto. Porque en más de una convocatoria, no solamente convocatoria para financiación, sino convocatorias para premios y concursos que nuestros proyectos pueden optar, deberíamos tener la capacidad de expresar cuáles son esos valores que aporta nuestro proyecto, nuestra iniciativa, no importa lo grande o lo pequeña que sea, o lo reciente o lo antigua que sea, o que lleve mucho tiempo. Entonces, identificar los valores que tiene nuestro proyecto es el centro. ¿Qué valor aporta tu proyecto? ¿Qué valor aporta tu obra de teatro? ¿Qué valor aporta tu telar? ¿Qué valor aporta tu película? O tu escultura, o tu pintura, o tu poesía, o tu literatura. ¿O cuáles son esos valores? Y eso es fundamental. Bien, y ahora hemos visto cómo esa manera de expresar estos valores siempre, casi siempre, pasa por las personas que son tocadas por estos valores. Al final, el valor no es intrínseco a las iniciativas, sino es extrínseco, que lo que quiere decir es que el valor se lo dan, o el público, se lo da el público, el usuario, el que va y lo observa, el que va y lo toca, el que va y hace el taller, el que viaja desde California a Tijuana. Ese valor que el otro le da o percibe de nuestra experiencia cultural, el que atrae. Y a partir de esta dinámica de atraer, la siguiente pregunta que me gustaría hacer a los tres es, ¿cuáles son los medios que han utilizado en sus proyectos para enamorar a sus públicos? Comenzaríamos, me gustaría retomar el mismo orden, Rosalía, después lo cambiaríamos. Rosalía, ¿cuáles son los medios que en tu proyecto utilizan o utilizan para poder enamorar a estos públicos, para poder transmitir este valor a otras personas, no solamente quienes la ejecutan, sino quienes las observan, quienes las compran, quienes las admiran, las contemplan? ¿Qué medios usan para enamorar a estos públicos? Primeramente quiero pedirles una disculpa, es que estoy en mi trabajo y el internet es muy malo y por eso me saca continuamente. Pues yo hago al vender una, es decir, el tiempo que se lleva en elaborar una. El tiempo que tarda una mujer en terminar cada prenda, eso también le da para mí un valor, ya que el esfuerzo continuo de ellas de sentarse en las mañanas, en las tardes, utilizan el hablarles
personas de Etiopía que ellas van a aportar y que van a comprar. Muchas veces porque no saben la manera en la que se elaboran y muchas veces les fotos o explicarle más o menos la capacidad de ellas de No, se pierde mucho el audio. Sí, si quieren, bueno, pasemos al proyecto de Alberto mientras recupera su conexión. Mientras recuperamos la conexión, ¿vale? Alberto, te escuchamos la pregunta y la voy a poner también aquí por el chat. ¿Cómo, a través de qué medios se enamoran a sus públicos? Y cuando digo enamorar, realmente es emocionar, es atraer, o sea, provocar este enlace emotivo con sus públicos. Hola, bueno, esta pregunta me encantó porque al trabajar con tantas personas. Ah, muy grande, es que se. Creo que volvió a la conexión de internet. Bueno, una de las cosas con la cual enamoramos a nuestro público, sobre todo es antes de que se presenten los proyectos, por una exposición, un performance, porque como no tenemos un lugar donde ensayar, realmente a veces practicamos en lo que son cerros, lo que es en las calles, y hay gente que nos ha visto. Y es muy bonito la colaboración y el respeto con otros artistas. Aprendemos unos de otros. Y yo creo que eso es algo que la gente valora en nosotros. El esfuerzo y la dedicación que hacemos, que a veces vamos y buscamos materiales para reciclar y hacer parte de escenografía. Pero sobre todo, yo creo que lo que toca más el corazón de las personas es que no somos solo artistas, además somos intérpretes porque sentimos lo que hacemos, ya sea una canción, una danza, una escultura, una pintura, una declamación. Sentimos esto. Y hay gente que dice, es que a mí no me gusta esto. Pero cuando nos ve o nos escucha, le gusta y se dan cuenta de que les gusta. Por ejemplo, hay personas que piensan que no les gusta la ópera, que piensan que no les gusta la poesía, pero cuando oyen declamar presencialmente y tú lo sientes de todo corazón, las demás personas lo perciben porque tú se lo transmites. Y la gente empieza a descubrir que sí le gustaba el arte, que sí le gusta la poesía. Y pues, yo creo que esa es la manera en la que enamoramos a nuestro público. La sensibilidad y la expresión. Es así, a través de su propia emotividad o a través de la forma en cómo practican el arte y el contacto directo con el público es la manera en cómo los enamoran, los encantan, los enganchan. ¿Es correcto? Sí. Sí, porque de alguna forma existe una colaboración. Perfecto, Alberto. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Cecilia, quien nos compartirá de qué manera ellos enamoran a sus públicos. Y después intentaremos volver con Rosalía si tiene ya una conexión más estable. Lo volveremos a intentar, Rosalía. No te hemos olvidado para nada. Cecilia, tienes la palabra. Con todo gusto. Mira, al público segmentado de patrimonio lo convocamos a través de la comunicación, a través de transmitirles lo que ellos van a vivir si se acercan a esta actividad
en específico. Hago viajes a la ciudad de Los Ángeles, hago viajes a la ciudad de San Francisco, hago entrevistas, muchas entrevistas de radio diciendo, oye, viene el estado de Chihuahua y van a poder deleitarse de la cultura tarahumara y miren, van a tener una réplica del teleférico, viene Oaxaca, por ejemplo, Sonora también va a estar, vamos a poder presenciar una original danza del venado. Yo comunico, nosotros comunicamos mucho, los enamoramos a través de la comunicación, de saber qué es lo que van a encontrar en cada edición y con cada estado que viene a mostrarnos su patrimonio. Entonces, se hace de manera principalmente en medios masivos de comunicación de la localidad, obviamente, para que despierte en el público que sea originario del estado invitado y también que despierte en el público que no es del estado invitado, que le llame la atención. Ay, qué padre, a ver, que va a haber esto de, que va a haber esto de Durango, que viene Kicham de Durango. Ay, yo escuché que está como padre, voy a ver. También visualmente en redes y en publicaciones, sobre todo en publicaciones impresas de nuestra región, hacemos esta comunicación y la hacemos muy visual. Pues ahora sí que de manera visual la dedicamos 100% al estado invitado. Incluso hacemos una revista. Nosotros tenemos una revista de aproximadamente 65 páginas y toda se le dedica a la cultura del estado invitado. La distribuimos en la ciudad antes del festival para que la gente la ojee y pueda ver, es una especie de entreprograma, pero también informativo. Entonces, de esa manera un poquito acercándonos al público que es generar que vengan a conocer a la cultura de estos estados. Es lo que hacemos pues para enamorar de expectativa. Genial, genial, Cecilia, muchas gracias. Vamos a intentar, si nos pudiera compartir Rosalía, cómo enamoran a sus públicos. Te escuchamos. Nuevamente les pido una disculpa, es que el internet en verdad es muy malo. Pues como les comentaba, nosotros les hablamos sobre el tiempo que tarda cada mujer artesana en terminar un telar en cintura, qué significan los colores para nosotros, que son representantes de nuestra comunidad. Lo que les llama la atención es que en este grupo estamos varias mujeres, o sea, hay tanto triquis como mixtecas, mazahuas, que practicamos el telar de cintura. Y hay otras mujeres también, pero que han ido aprendiendo porque les llama la atención. Entonces, también para mí es algo muy bonito que, siendo una ciudad fronteriza, Nogales que tenga también algo que ofrecerle a las personas que vienen de turistas. Porque también es bonito el cruz, que las personas que son mexicanos y que radican allá, el llegar a tu país y ver lo cultural y lo hermoso que hay en tu país, creo que es algo muy satisfactorio también. El trabajo de las mujeres, el tiempo que aprenden, para que ellas también se den cuenta del costo, porque el costo tiene la prenda para elaborar, y también porque se pueden ser de los colores que ellos quieran, y también en la mayoría de veces ellas optan por las prendas o el llamativo del color. Genial. Voy a pasar a la última pregunta, y después voy a ceder la palabra y le voy a pedir a algunas personas que no han presentado ahora los proyectos para hacer una retroalimentación, porque no se trata esto de ser un interrogatorio a los tres proyectos que estamos aquí, sino que también el know-how, la experiencia, la trayectoria del resto de personas que nos acompañan el día de hoy,
también pueda ser aprovechada. Yo también tengo algunas recomendaciones o algunas más preguntas incluso para conocer los proyectos. Y en esta tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo han medido los resultados de sus proyectos? Y aquí me gustaría ir ahora en el sentido, en lugar de Rosalía, Alberto, Cecilia, comenzar por Cecilia, después Alberto y por último Rosalía. Cecilia, ¿cómo han medido los resultados de tu proyecto? Nosotros hacemos encuestas de opinión, tenemos encuesta de salida de opinión y le preguntamos al público qué fue lo que más le gustó de la presente edición del festival. Y de verdad, prácticamente, ¿qué te puedo decir? 8 de 10 veces o 8 de 10, de 10 ediciones, la gente expresó que el Estado Invitado de Honor, conocer la cultura del Estado Invitado de Honor o también hablan de alguna de las actividades que haya tenido ese Estado Invitado. A partir de las encuestas de salida, a través de la retroalimentación también del público en nuestras redes sociales, incluso de manera personal, cuando las autoridades también de turismo, que hemos tenido también apoyo de ellos, nos dicen, oye, qué padre, lo más bonito que sucedió aquí fue el pabellón de Chihuahua, estaba fabuloso, oye, el pabellón de Nuevo León, qué bárbaro, o sea, es difícil, es una medición de todo el festival, te soy honesta, es algo un poquito complejo, porque tenemos grandes públicos. El público de Tijuana Arte podría oscilar entre los 60,000 y 70,000 personas por un fin de semana. Entonces, pues encuestarlos a todos y preguntarles a todos es una medición de un intangible bastante difícil. Pero sí te puedo decir que es de las actividades más importantes que tenemos en la actualidad y que se ha respetado. Y como te digo, desde el año exactamente 2006 hasta el año 2019 fue una práctica viva. Genial, muchísimas gracias. Damos la palabra entonces para responder cómo miden el resultado de su proyecto, Alberto. Bueno, nosotros llevamos páginas en lo que es en Facebook, en lo que es en YouTube, y tenemos grupos de WhatsApp con los compañeros artistas. Entonces, no hacemos precisamente una encuesta, pero subimos historias sobre si les gustó a las personas, si no les gustó. Preguntas muy cortitas. Y no solo eso, muchas veces en los mismos eventos preguntamos si les ha gustado, si les ha inspirado, o a veces las personas solas se acercan a platicarnos qué les gustó, qué fueron inspirados, qué los tocó, y así invitan a otras personas que no estuvieron de forma presencial a verla de otra forma. Entonces, prácticamente es a través de las redes. Muy a través de las redes. Bien, vamos a Rosalía, ¿cómo miden los resultados de su proyecto? Creo que ya Rosalía no nos acompaña. Está desconectado. Sabe muy mal, ¿eh? Bueno, vamos entonces a pasar está pendiente, a ver si regresa. Me gustaría entonces, aquí así, lanzar la pregunta a Hilda. Hilda, ¿qué? Está volviendo, perdón. Hilda, paciencia. Vamos a darle la palabra a Rosalía. Rosalía, ¿nos podrías compartir cómo miden los resultados de tu proyecto? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo mides los... Ay, si me escuchas, sí. ¿Cómo han medido los resultados de su proyecto? ¿Cómo hemos vivido los resultados de nuestro medido, proyecto? Medido. Medido, ok. Sí. Pues, por ejemplo, no lo manejamos de una manera todavía como formal,
pero lo que hacemos es cada artesana normalmente entrega 10 prendas para que nosotros podamos exhibirlas y en base a eso manejamos como, hacemos como un pequeño inventario de qué se vendió, de qué artesana es, cuánto costó, para entregarle a ellas pues el resultado, pero lo manejamos por el momento de esa manera. Ok, eso es prácticamente de los productos que se han vendido. Perfecto. Bueno, ahora sí daría la palabra a Hilda con una pregunta. Hilda, tú has escuchado los tres proyectos y las tres preguntas que les he hecho a cada uno sobre los valores, sobre la forma en cómo enamoran a sus públicos y la forma en cómo miden sus resultados. Hilda, te paso una pregunta muy, bueno, puede ser sencilla relativamente. ¿Tú qué valor consideras o qué valor, además del que ha compartido, por ejemplo, Cecilia, de su proyecto, qué otro valor tú encuentras en el proyecto que Cecilia hoy te ha compartido aquí? O sea, yo creo que uno fundamental es la cuestión de la identidad, ¿no? O sea, esto que decía, bueno, nos volvemos como comunidades globales. Yo de hecho no soy de Hermosillo, soy de la Ciudad de México, pero de origen michoacano, pero he vivido en Oaxaca. Entonces yo creo que esta universalidad, como, o sea, lo importante que yo creo como este valor, esta identidad de no perderla, ¿no? Y no solamente del lugar de origen, sino de sentirse pues mexicano, ¿no? O sea, como esta dice que puede ser no una cuestión nacionalista, sino como todos los valores de reconocimiento de nuestra cultura, la de origen y la cultura en general, ¿no? Yo creo que ese es un, o sea, me pareció de todo lo que hacen que es un valor, o sea, fundamental, y más en estos tiempos en el que parecería que la moda, que las banalidades nos ganan, y nos vamos olvidando como del valor fundamental que nos da origen y le da sentido a nuestras vidas. Creo que para mí eso de lo que nos compartió Cecilia. Muchísimas gracias. ¿Apagaste tu micro, Amílcar? No oyes. Digo... Ay, perdón. Rebeca, ya a ti me gustaría preguntarte qué valor identificas en el proyecto de telares que ha compartido Rosalía, además de la preservación de la memoria de la comunidad. Tu micro, Rebe, tu micro. Ahí está. Ok, yo creo que sobre todo y comparando con proyectos que en Cultura de Tabasco se han hecho, y creo que también lo mencionó Rosalía, no terminé de con mucha dificultad lo escuché, es justamente el valor que hay en la producción de los objetos, ¿no? El público normalmente va y compra un objeto, a lo mejor a un espacio artesanal, sin saber todo el valor y las personas que están involucradas en ese proceso de producción, ¿no? Que no solamente son las mujeres, muchas veces, en la que también se involucran a veces los niños, ¿no? Y que creo que hay que dar a conocer, porque normalmente a lo mejor en una etiqueta dice a la cultura que pertenece, y a veces ahora acostumbran hasta poner el nombre de la persona que lo hizo, pero tenemos que buscar la manera de que el público conozca todo el proceso de producción que hay detrás de los objetos, porque además pues son valores intangibles que gracias a que se están, que se sigue trabajando en las comunidades, no hemos perdido, ¿no? Y a lo mejor lo podemos grabar, pero el valor que hay detrás del pensamiento de cada mujer, del trabajo, a lo mejor de la participación de los niños, no sé hasta dónde se involucran los hombres también, en algo, ¿no? ¿Quién corta las varas para poder hacer el telar? ¿Dónde entra la participación de cada miembro de la comunidad en una cuestión
de telar que a lo mejor está destinado solamente al trabajo de las mujeres, ¿no? Pero creo que este valor que hay detrás de un objeto terminado, que es el proceso de producción, es de las cosas que me parecen que es más importante que podamos dar a conocer a un público que está adquiriendo una prenda, ¿no? O un telar de algo de telar de cintura. Gracias, Rebeca. Blanca, ¿qué nos podrías compartir acerca del valor, de los valores que tú identificas en el proyecto de Alberto? El proyecto de Alberto, que es quizás el más, no sé, el que a mí me suena como más un poco difícil de concretar debido a que ocupa muchas disciplinas, mucho tipo de expresiones artísticas, pero que los valores que nos ha compartido es el de rescatar las historias de las personas que están haciendo este arte, si no estoy interpretando mal, Alberto. Pero además de este valor de rescate de las personas y sus a través de el arte, ¿qué otro valor tú identificas en lo que él nos ha compartido? Bueno, hay un aspecto importante ahí que me parece es la convivencia. La convivencia y ese sentido de libertad con la que ellos han estado trabajando en su proyecto. Esa convivencia y esa forma de trabajo con ese sentido de libertad hace que genere pues muchos otros más proyectos y como dé también la seguridad a cada uno de los participantes que están alrededor del proyecto mismo, de continuar, ¿no? De seguir buscando nuevas alternativas. O sea, para mí es muy importante lo que el proyecto de ellos, precisamente por esa convivencia que se genera. O sea, la convivencia da la oportunidad de un crecimiento, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Voy a hacer un pequeño paréntesis para escuchar si se puede presentar Samuel Cornelio Bautista, que lo tenemos aquí en foto, pero no sé si lo tenemos también en persona y en voz, sobre todo para escucharle. Tiene algunos minutos que se ha incorporado. Si Samuel se pudiera desmutear y compartirnos, bueno, quien nos escucha, claro está. Bueno, parece que no. Voy a compartirles un poco de mi percepción acerca de los valores, muy brevemente, porque no, tampoco se trata de hacer un monólogo más. Creo que una recomendación o una valoración que yo me permito compartir con los tres proyectos que hemos que nos han compartido, pero que también sería extensivo para todas las personas que están aquí, es pensar estos valores que aportamos y ponerlos en verbos, o sea, ponerlos por escrito si es posible, poner, aunque sea en una pequeña frase, en un párrafo, y eso a partir de esa materialidad de los valores, ponerlos por escrito, irlos rumiando y después darnos o imaginarnos cómo estamos transmitiendo esos valores a las personas. Por eso cuando preguntaba de qué manera enamoran a sus públicos, es cómo están transmitiendo estos valores. Y aquí al respecto, creo que en cualquiera de estos tres proyectos increíbles que hemos escuchado, hay el elemento del contacto humano. Sabemos que ahora no podemos tener tanto contacto humano como antes, pero es importante percibir los efectos en la salud emocional de las personas a través de este contacto con el otro, a través de la experiencia en primera persona de la cultura. Perdón por el ruido, aquí en casa hay bastante tráfico, pero intentar en la medida de lo posible identificar los elementos de nuestros proyectos, cómo contribuyen al bienestar emocional. En Barcelona tenemos un gran debate ahora mismo, del cual afortunadamente se habla cada vez más, que es la salud mental de las personas y la salud emocional de las personas.
y cómo hay diferentes iniciativas para poder, a través del arte y las experiencias culturales, generar incluso a nivel neurológico estados de bienestar que nos permitan mejorar la calidad de vida. Y pienso, por ejemplo, en los efectos que tiene el telar, la forma en cómo se hace un tejido en un telar. No todos somos expertos, ni quizás nunca lo seremos, pero el hecho de desarrollar cosas con tus propias manos, el hacer hacer algo con tus propias manos, eso genera y libera ciertas hormonas en el cuerpo que nos permite un estado de bienestar. Y aquí en Barcelona se han desarrollado recientemente talleres en los cuales no te están intentando hacer un ceramista o un escultor o que aprendas a ser una gran escritora de novelas, sino generar esos hábitos creativos que te permitan mejorar tu salud emocional. Y creo que estos tres proyectos que estamos escuchando y los demás que también en sus presentaciones iniciales han compartido, hay muchos componentes de la salud emocional. Entonces, yo dentro de los enlaces que después compartiré, buscaré estos referentes para que los tengan como una idea que puede incluso aumentar el valor de sus proyectos. Porque está muy bien preservar nuestra memoria histórica, está muy bien preservar las tradiciones de nuestros abuelos y bisabuelos que tuvieron que emigrar a estas zonas fronterizas, pero en el presente esas personas pueden contribuir a los que también están en esta condición migrante, que yo también soy uno de ellos, a poder mantener una buena salud emocional y una mejor calidad de vida. Cada uno en su disciplina y cada uno con sus indicadores de cómo lo están haciendo. Por lo tanto, tener en cuenta esta verbalización de nuestros valores como de los proyectos y también de identificar cómo estas experiencias culturales contribuyen a este estado de mindfulness, si lo queremos llamar así, que contribuye a la salud emocional de las personas. Voy a hacer otra segunda ronda de preguntas y no sé si Lombardo ya dejó de conducir su vehículo y nos puede compartir de viva voz y de viva imagen supongo que todavía no. Retomaría entonces, si me lo permite, Hilda, respecto a los resultados de los proyectos. Y me gustaría, Hilda, si tú nos pudieras compartir desde tu experiencia en el mundo del teatro, cómo miden los resultados de los proyectos de las que hacen ustedes. Para que también lo aprendan, lo conozcamos el resto de personas que estamos aquí. Bueno, nosotros hacemos teatro, y eso que le decía a Rosalía, yo estudié ingeniería agrícola en la universidad y al final me acerqué al teatro como una manera de comunicación con las comunidades donde yo trabajaba, y fui viendo la herramienta fundamental que es el teatro, ¿no? O sea, en ese momento, ahora, lo reconozco más como las artes. Yo me he formado en el teatro independiente desde hace muchos años. He fundado muchas organizaciones de grupos independientes y ahora está aquí en Sonora. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros y que hemos ido cómo diversificamos nuestro trabajo? Porque al final uno dice, ay, quiero llegarle a todo el público. Pero no a todo el público no le puede llegar de la misma manera, ¿no? Hay como necesidades específicas en los niños, en los adultos mayores, en los jóvenes. Entonces, ¿cómo llegas a ello? ¿Cómo hacemos para atraerlos, ¿no? ¿Cómo hacerlos para enamorarlos, como tú dices? Y luego otra cosa, saber si los enamoramos, ¿no? Saber si pasó algo con ellos. Una parte sí, son las entrevistas que pues a veces no tenemos ni el recurso material ni tampoco humano, porque es un gran trabajo lo que te implica, ¿no? Y nosotros no tenemos somos un grupo independiente, entonces no tenemos así como los recursos ni humanos ni materiales como para hacer como estas empresas. Pero sin embargo, sí, sí tenemos un contacto muy directo. O sea, tampoco nosotros hacemos funciones masivas, ni todo lo que hacemos, nada es masivo, ¿no? O sea, es como muy, muy dirigido. Y algo que nos ha ayudado muchísimo es el tener un espacio.
el tener un lugar donde a partir de hacer estos contactos, que tanto con las redes sociales o en espacios específicos o festivales o todo lo que hacemos, podemos como concentrar eso o invitar a la gente a un lugar donde pueda, o sea, donde pueda tener como continuidad en ese trabajo. Para nosotros sí es muy importante como el trabajo de uno con uno, ¿no? Esa, la cuestión de voz a voz, de cómo es esta ¿cómo se llama? Esta comunicación. Sí usamos las redes, sí usamos los medios masivos en la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco, o sea, tenemos muchas, ¿no? Pero una cuestión que me parece fundamental, por ejemplo, en el proyecto de Rosalía, ¿no? O sea, esta riqueza, ¿no? Toda esta riqueza de la que nos habla de esto, o sea, cómo hacerla que sea mucho más, porque causa mucha, podría causar, o sea, es empática, ¿no? Entonces, cómo hacer, no digo que sea masiva, sino como reconocida en una cuestión mucho más amplia, ¿no? Donde también este bienestar social para las mujeres, ¿no? O sea, o la comunidad, se convierte en este patrimonio, ¿no? En ese patrimonio cultural. Entonces, bueno, es muy difícil, creo que inclusive en esta época, a pesar de que estamos ahorita con las redes sociales y nos podemos comunicar y toda esta cuestión, hablando de la cuestión de salud, el problema de la salud ahora es el no contacto con el otro, ¿no? O sea, el contacto directo. Creo que ese es un problema, o va a ser un problema de generaciones inclusive, y que es muy importante. Y esto que hablas de las manualidades, del teatro, o sea, de todo esto que se habló de este patrimonio cultural, puede ser muy importante para cómo crear como pequeñas comunidades, ¿no? O sea, que las familias sean pequeñas comunidades, que las colonias sean pequeñas comunidades donde puedan reunirse 2, 3, 4, 5 y gestar eso, ¿no? Y cómo, es muy difícil, ¿no? Porque ahora lo masivo está como en el caldero y está lejano de la humanidad, creo, según nosotros. Muchas gracias, Hilda. Creo que es bastante enriquecedor poder escuchar estas retroalimentaciones y poder también ver cómo desde en este caso, desde el teatro, se ha intentado poder medir estos resultados y también poder enamorar a esos públicos. Blanca, tengo una pregunta para ti. En este caso, desde el Infoculta, ¿cómo hacen esta medición de los resultados de los proyectos que ustedes realizan? Y si es el mismo para todos los proyectos que llevan a cabo. Sí tenemos unas formas de medir estadísticas precisamente de atención al público, de la cantidad de personas que participaron en los proyectos. Son distintas en su caso. De verdad, yo no conozco mucho de esto de estadísticas, ¿no? Pero sí tenemos el personal que nos está haciendo reportes mensualmente, y es a través de esos reportes mensuales que nosotros vamos conociendo en cuáles actividades pues hemos tenido más, más aceptación o en cuáles necesitamos promoverlas de otras formas. Eso es lo que les puedo compartir, pero sí estamos constantemente haciendo esas mediciones. ¿Y esas mediciones se pueden compartir? Perdón. Yo les quiero comentar acerca de lo que estaba platicando la compañera Hilda, que es un gusto saludarla, acerca del proyecto de Rosalía. O sea, ella habla de la importancia de tener un espacio, ¿no?
Y bueno, yo quiero, sí quiero compartirles que ya va a tener un espacio, Rosalía, donde van a estar estas mujeres, estoy mostrando, trabajando, enseñando, que eso ya próximo a inaugurarse aquí en Nogales, es la fábrica de artes y oficios. Es el detalle que les quería compartir. Bravo, bravo, bravo. Blanca, pues muchas gracias. No sé si Rosalía ya lo sabía, si no, pues mira, qué manera tan auténtica de enterarse en un viernes por la mañana. Ya me lo había dicho, muchas gracias. Muchas gracias a Hilda también. Me gustó mucho su manera de expresarse y sus comentarios. Coincido mucho con ella. Muchas gracias por las aportaciones. Muchas gracias. Ahora yo tengo una pregunta para Rebeca respecto a la forma en cómo ella, por su experiencia también en este cambio de trabajar para una administración y ahora estar en el INAH, ¿qué nos podría Rebeca aportar sobre la forma en cómo estos tres proyectos que hemos escuchado enamoran a sus públicos? ¿Qué les podría recomendar desde tu punto de vista en general o por particular? Bueno, yo creo que en el caso de Rosalía, de Tejiendo Sueños se llama, creo, el proyecto, que me parece que es un proyecto maravilloso. Debo comentar que últimamente yo me he enamorado de muchos tejidos, de muchas comunidades mexicanas que lo están subiendo a redes sociales, ¿no? Que suben a Facebook videos muy cortitos, cosas, no necesita uno tener un conocimiento muy bueno sobre cómo grabar y qué comentar. No tienen idea de la cantidad de las cosas que yo he aprendido y me he enamorado. Siempre me ha gustado mucho el trabajo del tejido. Trabajé un tiempo en Sinacantán, en Tenejapa, perdón, en Chiapas. Pero creo que una manera de poder enamorar al público, ahorita que estamos tan lejanos, porque no nos permite tener un contacto personal, pero sí visual, es acercarse a lo mejor a través de las redes sociales y dando a conocer quiénes son los que están detrás de esta producción, que además pues nos permite mantener viva una tradición y seguirla, ¿cómo se llama?, compartiendo con las generaciones, ¿no? Yo creo que esa sería una manera de enamorar. Lo de en Tijuana Arte, híjole, me parece que es fundamental el hecho de que estos eventos que son masivos, porque me impresionó la cantidad de personas que llegan a estos eventos masivos, no imagino, puedan llegar al público que está ahora viviendo en Estados Unidos y que entonces obviamente el hecho de que quienes viven ya en comunidades muy bien establecidas en Estados Unidos puedan también conectar, no sé, el grupo de comunidad a lo mejor de oaxaqueños puedan conectar con otras comunidades que son a lo mejor de nuestro país, incluso del país de Estados Unidos, y de esa manera poder dar a conocer un patrimonio que es tan rico en México, ¿no? Mucha gente sabe, ¿no?, que somos uno de los países con mayor patrimonio cultural, riqueza de patrimonio cultural, no sé, creo que el quinto país, ¿no? Yo creo que esta manera, este trabajo que ellos están haciendo, que llega a las comunidades en Estados Unidos, que hacen que se muevan las comunidades de oaxaqueños, las comunidades de Chiapas hacia Tijuana, creo que este trabajo está enamorando también a otras comunidades. En Estados Unidos no solamente vivimos mexicanos o gente de Centroamérica, también es un país que tiene personas de otros países, ¿no? Entonces, creo que en Tijuana Arte una manera de enamorar es justamente o sea, su trabajo nos permite, creo, enamorar a públicos tan diversos de manera mundial, ¿no? Y el trabajo de Alberto, que también me parece que es extraordinario, porque
esto que él dice de trabajar en las calles, digo, no simplemente estoy retomando lo que él dice, ¿no? El trabajar en las calles permite que se abra a públicos tan diversos el trabajo que ellos hacen, de recuperar valores en las personas, de ponerse a prueba de cosas que pensabas que no te gustaban o que no podías hacer. Yo creo que en este caso, yo solamente estoy retomando lo que Alberto dice, de que al salir a las calles hace que el público valore el esfuerzo, el gran esfuerzo que ellos están haciendo por poner en valor el arte, ¿no? La música, la creación, la expresión, ¿no? Entonces, realmente creo que los tres proyectos me parece que son maravillosos. Medirlos en estos tiempos es muy difícil, pero creo que también las redes sociales pueden ser una manera actualmente de medir. Y no sé, supongo que en Tijuana Arte está suspendido, pero medir por las redes sociales, ¿quién está esperando que en algún momento podamos nuevamente salir a las calles? Es como mantener a nuestro público vigente, permanente, ¿no? Y con Rosalía yo creo que tienen que trabajar, empezar a grabar Rosalía, o sea, todo lo que hagas diariamente con las mujeres, empezar a subirlo, porque creo que puede ser una manera de enamorar y dar a conocer el trabajo tan, tan valioso que tienen las mujeres en este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca, porque justo lo que acabas de comentar es el preámbulo perfecto para lo que yo les iba a compartir o les voy a compartir a continuación. Les voy a compartir la página de Instagram de La Casa Batlló, que es donde yo trabajo. La Casa Batlló es un sitio que está en el Paseo de Gracia de Barcelona, que sería el equivalente al Paseo de la Reforma de Ciudad de México, o este tipo de paseos que se crearon en el siglo XIX, donde vivían los ricos, donde vivía la burguesía, donde estaban las embajadas o todavía lo están. A partir de la pandemia, pues tuvimos que cerrar, volvimos a abrir el 1 de julio, volvimos a cerrar en finales de octubre y desde entonces estamos cerrados hasta nuevo aviso. Pero justamente por el espíritu que tenía esta o retiene esta casa y por la forma de enamorar a nuestros públicos que ya no pueden venir, incluso aunque estuvieran en Barcelona, se creó un proyecto que se llamó Artistas en Residencia. Es un proyecto que, si bien ya se tenía contemplado a realizar en el futuro, nuestro Instagram ahora, que es instagram.com/casabatlló con doble L, ha desarrollado estas intervenciones de artistas de diferentes disciplinas. Esta, por ejemplo, es de un fotógrafo que ha desarrollado y ha tomado estas fotos dentro de la casa, que ahora está vacía de visitantes, pues muy originales, muy creativas, inspirados en la casa, con detalles muy, muy sutiles, pero que no solamente muestran el resultado final, sino que también muestran el detrás de cámaras. O sea, si ven incluso en la misma web de Instagram, este es el detrás de cámaras. Por lo tanto, tienes, y en cualquiera de los proyectos que he mencionado, o sea, cuando tú muestras el detrás de cámaras como un delante de cámaras, estás generando con una producción final, que fue una foto, unas imágenes, más contenido para continuar enamorando y para continuar manteniendo la atención, y que eso también mantiene la valoración. No solamente la mantiene, sino que la puede aumentar. Nosotros en el año pasado hemos aumentado el número de seguidores en redes sociales y la interacción en redes sociales como nunca antes en la historia. Y sobre todo si hacemos el ratio de número de visitantes, interacciones en redes sociales, pues el número se nos va al cielo si hablamos en cuanto de cómo medir el impacto. Porque estos videos han servido para, y que además tienen música, que ahora solo que ahora no la comparto porque estoy hablando yo, pero que te cuentan la historia del detrás de cámaras. Y lo mismo de estos fotógrafos, también de estas pinturas inspiradas en la casa. Por lo tanto, ahí está el detrás de cámaras, el artista realizando su actividad y un pequeño video, ¿ves? Entonces, este tipo de materiales que a lo mejor no es tan costoso de producir,
pueden contar una historia. Lo importante no es que tenga una superproducción detrás o un... Yo creo que lo más importante aquí es contar una historia sincera, contar una historia desde el corazón, contar una historia que además es universal, porque no necesitas necesariamente explicarlo con palabras. Esto por sí mismo, tú estás viendo al artista, estás viendo el espacio, estás viendo cómo crea ese arte. Y esto te permite pues, conectar con muchas más. Hay gente que ha hecho también música, gente que ha hecho instalaciones, en fin. Estos son algunos ejemplos, podéis mirar muchos más, incluso ahora no lo hemos tocado, pero es muy interesante también ver cómo podemos incorporar a públicos con capacidades diferentes o lo que se llama aquí personas con discapacidad, que nunca llamarlos discapacitados porque no lo son, o sea, son una persona con algún tipo de discapacidad en el cual también ellos a través del arte han conectado con la casa de yo, han compartido lo que saben hacer. Entonces, creo que esos son ejemplos incluso donde podemos acercarnos a públicos en los que por X o por Y no habíamos podido acercarnos antes. Entonces, si después pueden o quieren visitar esta página de Instagram de Casa Bayó, puede darles algunas ideas al respecto sobre cómo a través de las redes sociales en estos tiempos tan pandémicos podemos seguir enamorando al público para que cuando volvamos a abrir o cuando se vuelva a hacer el Tijuana Arte cuando se vuelva a salir a las calles a hacer arte o cuando se vuelva las artesanas tejedoras, bueno, no vuelvan, sino que tengan ya el espacio que se les ha asignado, pues no comiencen desde cero, no comiencen como dándose a conocer, sino que ya la gente sepa qué hacen, sus historias, y allí tienes, vaya, muchísimo material para, no solamente para muchos posts o muchas stories, sino también para generar ese tipo de relatos, y como son tan interactivos y la gente puede darles me gusta, puede comentarlas, puede compartirlas en sus propias redes, eso puede generar esta narrativa que mantenga la atención más allá del fin de semana que pueda durar el Tijuana Arte, de las horas o semanas que pueda una artesana tardar en hacer un tejido o la instalación efímera o temporal que se pueda hacer en un arte de calle. ¿Me explico? Y lo digo para mencionar los tres ejemplos de proyectos que hemos visto ahora. Nos quedan aproximadamente unos 25 minutos y me gustaría ir haciendo unas conclusiones, pero antes de las conclusiones, aquí sí hay una pregunta en general, que es la siguiente, y déjame voy a mi acordeón que tengo por aquí, y no es para generar más horas de debate, pero ¿de qué manera sus proyectos pueden contribuir a resarcir los efectos de la pandemia que estamos viviendo? Por ejemplo, dándole la palabra a quienes no presentaron su proyecto o un proyecto en el que están dirigiendo. Diana, y quizás te agarro en curva. ¿De qué manera, desde la institución donde tú colaboras, de qué manera pueden contribuir a resarcir los efectos que tiene esta pandemia? Voy a poner la pregunta en el chat y, por favor, aquí sí me gustaría que todos tomáramos uso de la palabra, porque es un tema que nos concierne a todos y sí que me gustaría casi que esto fuera una lluvia de ideas de qué manera, no cómo nos resarciremos, o sea, no cómo volveré a abrir, porque eso ya podemos pasar dos días, sino de qué manera lo que yo volveré a hacer en cuanto a arte y cultura contribuirá a resarcir los efectos de esta pandemia. Desde el punto de vista que queráis, emocional, artístico, económico, de tejido social, etcétera. Así que, ¿de qué forma esos proyectos? Y comenzaríamos por Diana. Sí, puedes compartir. Pues nosotros fue una etapa de aprendizaje muy importante poder basar el tema de lo digital, pero vimos grandes áreas de oportunidad. Te voy a hablar en principio de lo que aconteció y de formas que se han venido quedando instaladas, ¿no? De trabajo, por ejemplo, nosotros como municipio no tenemos... en nuestra infraestructura y que han permanecido cerradas son las bibliotecas, la red de bibliotecas municipales. Sin embargo, no tenemos casas de cultura, las tiene el Estado, no tenemos esa infraestructura y ahí vimos un área de oportunidad porque hubo muchos niños que requerían opciones, ¿no?
que les brindaría el trabajo creativo del arte. Hicimos a través de estos medios talleres y tuvimos un impacto que nunca habríamos tenido por no tener un espacio presencial donde realizarlo. Una convocatoria que en nuestra estadística, ahorita hablaban de cómo se medía o nuestras bases de datos que generamos, nunca hubiéramos podido lograr llegar a tocar tantos niños de diferentes colonias para ser parte de los talleres artísticos que se ofrecieron en el momento de la contingencia. Pero también esto desnudó toda la inequidad y podemos ver cómo también se siguieron quedando al margen todos los niños, por ejemplo, del área rural. Y bueno, ahorita estamos en esta, ahorita Hermosillo se encuentra en un semáforo amarillo, probablemente se dice que para 15 de marzo puedan regresar a la escuela algunos niños ya, escuelas que puedan reabrir, y nosotros estamos apostándole a trabajar a todo lo que tiene que ver con creatividad, salud mental, el habitar los espacios públicos, el seguir apoyando el trabajo de los colectivos, que son quienes generan la vida cultural principalmente de nuestra ciudad. Y hemos generado estrategias importantes. Si antes teníamos, o seguimos teniendo, ahorita están en marcha aún los talleres vía Zoom, talleres artísticos, que buscamos que fueran, sí, formativos, con mucho trabajo creativo, pero lúdicos totalmente, porque entendemos la cantidad de horas que pasan los niños y los jóvenes frente a la pantalla con el tema escolar. Empezamos a anunciar talleres como pinta tu mural en tu habitación, pinta títeres de mano para niños pequeños, o de dibujo, los que más tienen demanda, pero además dimos los materiales. Eso fue bien importante para las familias recibir ese apoyo. Y ahorita estamos en eso, en esa nueva construcción de cómo se reinicia el trabajo en esta forma de reapertura, y hemos centrado mucho nuestro interés en las áreas que tienen poco acceso, que son las rurales. Se va a echar a dar programas nuevos, como Festival de Teatro Sobre Rueda, que son varias compañías de teatro que tienen carromatos que ya se movilizan, se conectan y despliegan el escenario y dan su función con todas las recomendaciones sanitarias, pero sí ya empezamos a trabajar sobre el territorio para poder tener, pues, facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales a toda el municipio. Nosotros trabajamos, pues, específicamente municipio de Hermosillo. Y en eso nos hemos centrado. Nosotros, cuando llegó la contingencia, estábamos listas para hacer el festival más grande que tiene la ciudad, que es Fiestas del Pitic. Tuvimos no cancelar, más bien reformular y pasarnos a lo digital con la premisa de no cancelación de contratos a los artistas locales en principio, y dejar para un nuevo periodo deseado, que el siguiente año, que es este, pudiéramos darle continuidad a los compromisos con los artistas nacionales e internacionales. Hoy no tenemos del todo claro, el festival es en mayo y lo que estamos tratando es hacer todos esos formatos digitales, semipresenciales, mixtos de todo tipo, que realmente nunca lo hubiéramos imaginado, ¿no? Teníamos como una fórmula de cómo tenemos un evento estructurado, y pues hemos aprendido muchísimo y hemos buscado todas las oportunidades y salidas posibles. Y así como este entorno colaborativo, hemos en diferentes momentos de este periodo compartido con otros colegas y entre todos juntos ver las mejores soluciones para seguir estando presentes en las vidas de las personas con toda la oferta cultural y artística. Diana, muchas gracias. Le daremos la palabra, aquí estás en el mismo orden que yo lo tengo en mi pantalla, a Hilda. Hilda, ¿de qué manera es que ya no sé si estamos confinados o reconfinados o semiconfinados, ¿De qué manera desde el teatro, en tu caso, pueden revertir los efectos de la pandemia? Pues nosotros sí, bueno, aparte de lo digital que también se hace, y hemos estado estamos en proyectos con el IMCA, ¿no? O sea, yo creo que el IMCA ha sido un
pues una parte muy importante aquí en Hermosillo de tener activa la cultura, ¿no? O sea, cómo está la cultura y las artes, ¿no? Y hablando específicamente de esta ¿cómo se llama? De este vínculo directo con el público. Vamos, sí apostamos para abrir el espacio, aunque sea con pocas personas. Creo que es importante, inclusive en algunas cuestiones, hacer como estas funciones híbridas entre lo presencial y el streaming, ¿no? De cómo transmitirlo, pero a partir de la experiencia como tal, porque si creemos que las artes y el teatro específicamente tiene un vínculo directo, ¿no? Esa es una. Y lo otro es como las actividades que nosotros hacemos en otro proyecto que tenemos que se llama Arte en tu Barrio, que a lo mejor no es con todo lo que nos imaginamos, como lo hemos hecho, pero sí ir como dosificando, ¿no? De trabajar con esas comunidades de que nos interesan. Igual, ¿no? O sea, como ahorita hay una convocatoria para escritura con jóvenes. Claro, muchos no tienen acceso a computadoras por toda esta cuestión de también las clases que son en línea. Pero estamos yendo 2 días a la semana a las propias colonias a ver quién ha escrito, quién no ha escrito, porque inclusive estamos aceptando escritos hechos a mano. Vamos a comenzar un nuevo proyecto con el IMCA de testimonios e historias con las abuelas, ¿no? Entonces, creemos que así como es como cuentagotas, ¿no? Pero en algún momento en la vida, recuerdo de mis años de teatro, el último montaje que iba a hacer yo con un director en el 2006 era un espectador, un actor para un espectador, ¿no? O sea, 365 días del año, ¿no? Entonces, quizás esa es como, es la época, porque sí creemos que es importante el contacto directo, ¿no? Con todas las medidas, pero pues hay colonias, ¿no? Donde nosotros intervenimos, que la verdad, o sea, ni tapabocas, ni nada, los niños ahí jugando en la calle, las abuelas igual, digo, no jugando a las abuelas, pero, o sea, conversando en un grupo de mujeres mayores. Entonces, creo que tendríamos que ir un poco como recuperando nuestra humanidad desde nuestro punto de vista. Y, ¿no? Y esta ganancia, ¿no? Que es ganar con las redes sociales, que también pues nos ha abierto pues otras latitudes de la comunicación, ¿no? Como esta en la que estamos. Entonces, pues, bueno, sería como hacer estrategias de cómo lo digital con lo presencial, con la hibridez de esas dos cosas, ¿no? Eso. Gracias, Hilda. Decirles que... Dime, Hilda. No, una última cosa nada más para Rosalía. Hay un proyecto en Banamex que es esta cuestión de diseño de trabajo con comunidades artesanas, ¿no? Yo tengo una amiga que es ella diseñadora que ha trabajado con artesanas, fue a Oaxaca justamente a rescatar un algodón que se llama el color, ¿no? El coyuchi. Y entonces a lo mejor también es importante esta cuestión de los diseños, ¿no? Los diseños a partir del originario, ¿no? Pero bueno, eso le paso luego el dato. Se llama Beatriz Rusek. Gracias, Hilda. Gracias, Hilda, porque también te iba yo a preguntar a Pablo, porque claro, como ahora entre más voy escuchándoles, me vienen otras referencias que me gustaría agregar a esta lista de enlaces que les presenté al principio de cada uno de los ejemplos que yo conozco de aquí de Barcelona que puedan serles de utilidad. Pablo, cuando enviemos esta información también estaría la lista de quienes han participado, ¿verdad? Digo, para que Hilda, si quiere estar en contacto con Rosalía, Alberto quiere estar en contacto con Cecilia, Diana, con Rebeca, o Lombardo cuando nos escuche y escuche la grabación también. Digo, no estoy haciendo ningún tipo de violación a los derechos de la información, o cómo se llama. Sí, no, con gusto se las hacemos llegar. Vale.
Ok, bueno, seguiríamos entonces con Rebeca. ¿De qué manera, a partir de lo que tú estás desarrollando actualmente en el INAH, se podrá contribuir a resarcir los efectos de la pandemia? Si lo puedes decir brevemente, porque no quiero abusar del tiempo de todas y todos. Bueno, alguien comentaba, creo que Linda también, o alguien más comentaba, sobre actualmente las redes nos han servido de mucho, ¿no? Específicamente, hay quienes están a cargo, por ejemplo, de sitios arqueológicos, y siguen trabajando con niños, ¿no? Siguen buscando la manera, pero como decía Hilda, o no sé, fue Diana, creo, de repente, pues te das cuenta que no llegas a muchas comunidades donde no hay internet y tú dejas fuera a todos estos niños, ¿no? No sé, acá desde Lina, no tengo mucho tiempo, tengo apenas año y medio, 2 años, no estoy tan cercana a la parte del contacto en cuanto con la población para la protección del patrimonio cultural, ¿no? Pero sí me gustaría, por ejemplo, comentar lo que se hacía en cultura del Estado, sin que fuera, o sea, resarcir daños, no por una pandemia, sino lo que nosotros hacíamos, era ir hasta las comunidades. Es muy difícil que las comunidades o incluso la población de la ciudad ya no quiere llegar a los museos porque los papás no quieren dar permiso porque hay una gran preocupación por la cuestión de la inseguridad. Entonces ya no es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ir a las escuelas directamente, ¿no? Tuvimos durante muchos años, y yo espero que todavía permanezca, un taller de títeres, y un taller que hablaba sobre, a través de los títeres de los museos, llegábamos hasta las comunidades, llegábamos a más de 300 niños de un jalón, ¿no? Y entonces creo que a lo mejor esa podría ser una manera de resarcir, nosotros organizándonos, incluso en el INAH, organizándonos ahora para llegar hasta las comunidades y hacer un esfuerzo por llegar directamente con proyectos que luego provoquen que la gente regrese a los sitios arqueológicos, regrese hacia la institución para poder querer enterarse qué hacemos con el INAH, ¿no? Pero yo creo que va a tener que ser un trabajo muy arduo de ir directamente a tocar de puerta en puerta otra vez, un poco como el trabajo que hace Alberto, ¿no? Porque se me hace que así es un poco, ¿no? Es ir a tocar la puerta y decir quién soy y qué hago, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un trabajo arduo. Creo que también, como dice Hilda, no debemos de desprendernos de esto que ya logramos a través de las redes. Es impresionante la cantidad de actividades que hemos tenido ahora y la cantidad de personas e investigadores que se han reunido en torno a un equipo de cómputo para poder discutir temas en específico. Entonces, es algo que tenemos que no permitir que se nos vaya de la mano por el hecho de que ya abrimos los espacios, ¿no? Entonces, yo creo que yo haría eso, llevarme a la gente de la ciudad, a la comunidad donde está trabajando Rosalía, donde va a tener ahora su espacio hermoso para poder dar a conocer el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Y seguir tocando puertas como Alberto y pues bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? No bajar la guardia, seguir igual de apasionado, ¿no? Gracias, Rebeca. Y tienen la ventaja los sitios arqueológicos, que son espacios abiertos. Son espacios donde la gente puede ir a conocer la historia en un espacio abierto porque es un museo al aire libre. Y eso es algo que una obra de teatro a veces no se puede hacer, pero que siempre se pueden encontrar pues, maneras, ¿no? Bien, voy a... Yo solito me hice el mudo. Me puse mudo. Voy a ceder la palabra entonces a Alberto. Alberto, ¿de qué manera las artes y el proyecto Éter que tú desarrollas está o pretende contribuir a resarcir los efectos de esta pandemia que vivimos? Esto tal vez es muy personal, pero a mí, yo sufro de depresión crónica. Yo no uso medicamentos. A mí el arte me ha ayudado bastante. Y he notado que en la gente le ha cambiado la vida. Es algo que a mí me gusta compartir con las demás. Y creo que en estas épocas de pandemia, como usted comentaba, la salud mental de mucha gente ha estado en riesgo, por decirlo así. Y creo que a través de al acercarnos, al subir videos, al platicar con gente, en no sé,
realizar cualquier interpretación de improviso en cualquier lugar motiva a las personas. Algo así como lo que pasó con Edith Piaf en cuando ella vivió la Segunda Guerra Mundial, que ella motivó a Francia a pesar de la situación. Y yo creo que de esa manera Éter contribuye con las personas. Completamente de acuerdo contigo, y yo soy una persona que ha visto a personas que también tienen diferentes niveles de depresión, cómo han podido a través del arte y a través del contacto con otras personas poder llevar su situación de salud de una manera más estable y que le ha permitido no hundirse hasta el fondo, sino que mantenerse a flote y salir adelante. Y muchas gracias por compartir algo tan personal. Definitivamente, en mayor o menor medida, todos hemos pasado durante esta pandemia o durante, en mi caso, durante este doctorado, momentos de situación y de estrés que realmente a través, yo toco la jarana, yo también toco son jarocho, por lo tanto llevo y tengo aquí en Barcelona mi jarana, no sé si Pablo me ha escuchado, porque en algún cumpleaños llevo yo mi jarana, y ha sido una manera de traerme un poco de Veracruz a Barcelona y además escribirla, yo escribo poesía también, décimas espinelas, y es una manera de expresarme, pero también de, podría decir, de autocurarme, ¿no? Esta nostalgia, este homesick que a los que tenemos que emigrar, pues nos da más o menos. Y coincido contigo, Alberto, y enhorabuena porque tienes muy claro que el arte cura, literalmente, nunca mejor dicho, el arte sana, el arte nos provoca una salud. Nos quedan solamente 5 minutos y no quiero robarles más tiempo a los que nos faltan por hablar, así que vamos con Cecilia. Cecilia, ¿de qué manera en Tijuanarte con todo y que está cancelado? Entonces, ¿qué está la pandemia? ¿Pretende contribuir a resarcir los efectos de la pandemia? Precisamente un poco con lo que nos acaba de compartir Alberto. Regresar más humanos que nunca. Recuperar, no el tiempo perdido porque no hay manera de, pero el compartir el gozo que vamos a tener los proyectos culturales de poder volver a encontrarnos, abrazarnos, a estar en el mismo espacio de la visibilización de las artes, de la resignificación, de la muerte, de la pérdida, del recuperar el entusiasmo, de recuperar el gozo, explotar al 100% toda esta bondad que tienen las artes, ¿no? Por la reconstrucción del alma del ser humano, definitivamente esa va a ser la misión de Tijuanarte en los siguientes 2 ediciones. Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que ya se nos ha desconectado Rosalía, creo que sí, y lo lamento mucho porque me gustaría que nos hubiera dado su última participación. Bueno, digamos esta última ronda de lo que hemos compartido, a mí me parece una especie de conclusión, y yo solamente me quisiera compartirles un pequeño vídeo que en mi trabajo en la Casa Bayó desarrollamos durante el confinamiento para de una u otra manera hacer partícipes, a ver si lo consigo bueno, no sé si lo conseguiré, pero bueno, compartirles cómo nosotros expresamos este sufrimiento que tenía la ciudad, este sufrimiento que teníamos nosotros de estar encerrados, y cómo le dimos la vuelta y compartimos el amor que todos tenemos al final, el amor por la vida y el amor por la vida y por los seres queridos. Voy a compartirles también con audio este video. Espero que se escuche. ¿Se está viendo? Porque yo... No se ve. ¿Se ve? No. No. Ah, ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Voy. Ahora sí, ya. Sí, ponle play ya. ¿Cómo nos podemos quedar sin San Jordi
si tenemos más amor que nunca. Si nos cuidamos los unos a los otros, aunque sea desde la distancia. Si cantamos, nos aplaudimos y nos ayudamos. Si hemos olvidado nuestras diferencias para recordar que somos iguales. Si estamos leyendo más libros que en toda nuestra vida. Si lo daríamos todo por un beso. ¿Cómo nos podemos quedar sin San Jordi si tenemos más amor que nunca? Bueno, ese fue nuestro video para celebrar el Día de Cataluña, que es el 23 de abril, el Día de San Jordi. Un video que se hizo viral, que lo compartió muchísimas personas, que es, también circuló por WhatsApp, que está disponible pues, en las redes, que es donde el único medio de comunicación que teníamos disponible en ese momento. Es una música compuesta ex profeso para este video y con una selección de imágenes, muchas de ellas desoladoras, inimaginables solamente unas semanas antes, pero que buscaban transmitir el amor por celebrar la vida, el amor por el arte, el amor porque aunque estemos confinados en casa con lo que tengamos, porque al final era decorar un llamado a la ciudadanía para decorar los balcones con rosas, ya que nosotros no podíamos hacerlo en nuestra fachada de Casa Bayó como cada año, y que hacía de desechos de basura finalmente una obra de arte. Y creo que reconvertirnos de nuestras cenizas, y lo digo conociendo muy bien, o diría yo muy bien, la historia de México, es algo que hemos hecho antes y que lo seguiremos haciendo, y que yo me da mucho gusto terminar este encuentro colaborativo con mayor optimismo, con mejores ideas, con un intercambio muy enriquecedor de todas y todos ustedes, y que yo no me queda más que darle las gracias por este tiempo que hemos compartido juntos, y que quienes no han podido escucharnos toda la sesión pueda escuchar la grabación que estará publicada pronto, y que el día de mañana será la presentación de todas las reuniones, de todos los enfoques colaborativos, de todos los encuentros, y que eso nos permitirá también conocer un poco de los otros entornos que también han tenido lugar. Con todo, siendo la hora del cierre de este encuentro colaborativo, pues muchas gracias a todas y todos, y ya les mandaremos estos enlaces que les he dicho al inicio. Pablo, pues muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci, Diana, Alberto, Hilda, Rebe, un saludote a mis paisanos por allá, Samuel también. Gracias. Recordarles nada más que mañana a las 10:30 de la mañana, hora de allá de Sonora, haremos ya la relatoría de las conclusiones de todas las mesas, y bueno, Diana también, y Blanca y Ceci también darán un poco el cierre también del proyecto de Bajo Radar, que empezó antes de los entornos colaborativos. Haremos un cierre también ahí, estará también Tomás y Mario, y bueno, invitarlos a que asistan mañana también. Creo que ya todos recibieron la invitación, el enlace. Sí. Bueno, sí, si pueden, si tienen tiempo y quieren estar ahí con nosotros, pues por ahí los esperamos. Yo quiero agradecerles también, como bien decía Milcar, este entorno en el cual, pues además de todo lo que estuvimos platicando y toda la sinergia que se está haciendo, bueno, el haber generado esta red en este entorno colaborativo, pues creo que el tema del contacto como seres humanos de gran calidad y la gran pasión que han demostrado en la presentación de sus proyectos, pues es un valor, como venía diciendo también a Milcar, ¿no? Yo les agradezco mucho, los esperamos mañana, y además los esperamos en una serie de cosas, porque Bajo Radar todavía va a continuar para mucho. Entonces, ya luego por ahí Diana les comentará muchas cosas que vienen más para adelante. Pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.
Thank you.